Si lo es inundación malo para Montero, seguimos pues con estas panorámicas hermosísimas desde el Mesón de las Lomas acá en Siloé. Un museo prácticamente emblemático, natural, que nace en el año 1964 cuando el señor Nelson Jaramillo Estrada se inventa pues en su casa este patrimonio de la ciudad, donde hay historia, donde te puedes sentar a tomarte una gaseosa, un café, comerte un pedazo de pizza en este mesón y ver la ciudad, ver cómo amanece, ver cómo anochece. La hermosa panorámica de una tarde acá en la ciudad de Cali, en el Mesón de las Lomas, en el kilómetro 5 en la vía Cristo Rey. Más adelante grabaremos un poco cuando ya va anocheciendo, para que tengan la mirada de este anochecer de la ciudad de Santiago de Cali, acá en Colombia, Suramérica. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para Montero con esta hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, Suramérica. Estadio Pascual Guerrero. Antiguo textil el Cedro, hoy el Éxito, Clínica del Maraco, Telepacífico, la Madre Vieja del Río Cauca, el antiguo vertedero de residuos de Navarro. Suroccidente de la ciudad, estación del cable aéreo de Cañaveralejo, terminal, unidad deportiva del sistema de transporte público, plaza de toros, velódromo, pista de patinaje, coliseo de bolos, coliseo del pueblo, el Pascualito. Y acá tenemos la estrella de Siloé. Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en una hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. A los que nos invitan a que hagamos estas panorámicas, ahí está pues para que lo puedan ver fuera de Cali, en Colombia o en el exterior. Qué hermosura, el sol ocultándose ya en el firmamento. Panorámicas de la ciudad de Santiago de Cali desde la vía Cristo Rey, kilómetro 5, Mónaco. Ya vamos a terminar pues con la estrella de Siloé.